Fecha, junio 19 del 2014. ¿Qué quiere cambiar hoy, Marta? Toda mi vida. Toda tu vida. Toda mi vida. Es cambiar toda mi vida. ¿Por la de quién la quiere cambiar? ¿La Lo de que tú. Diana? ¿De qué? ¿Por cuál quiere utilizar? ¿Cuál le consigo? ¿La vida de quién? ¿La puede cambiar toda? Yo le consigo, por ejemplo, la de Diana de Inglaterra. O le puedo conseguir la reina de España. O le consigo la de Eugenia Sánchez. ¿Cómo la quiere? Ya acaba de cambiar toda la vida, aproveche. Aprovecho la primera. La primera. Entonces le pongo la de Diana. No, Diana, la que falleció. No, mejor Entonces, la de ¿cuál? España. La reina de La España. reina de La España. nueva que está ahora, La nueva que está llegando. Leticia. Leti, Entonces yo sí. le pongo a Leticia. ¿Qué más quiere cambiar? Es todo. A El ver, que traigo, mira. lea el acordeón. El acordeón es perdonar la infidelidad de él, mi esposo. Infidelidad de... ¿Cómo se llama? Jorge Jorge. Alejandro. Bueno, era un hombre. Nada más, ok. Jorge Alejandro. Listo. La salud, porque a través de todo esto se deterioró mi salud. ¿Qué le pasa? Me detectaron el síndrome de Menier, el vértigo. Entonces va y viene, va y viene. Y mi azúcar y mis riñones. Mareos. Sí. 3, 4. Mis hijos están muy distantes porque me separé de mi esposo, tengo 6 meses. ¿Cómo llaman? Jorge Alfredo y Daniel Alejandro. Listo. Quiero ser una persona más segura porque soy demasiado insegura ahorita e inestable. ¿Mejor qué? Más segura, una persona más La segura. inseguridad. Es inseguridad, no sé. Quiero eliminar mis miedos, el dolor, la tristeza, Miedos. Yo solamente con miedos. ¿A qué la tienes ira. miedo? ¿A qué tengo miedo? A quedarme sola, a la soledad. Soledad. El dolor, que ahorita es lo que me está ocasionando Dolor. esta separación. El coraje, la impotencia, la ira contra el esposo. Es con coraje contra mi esposo. La ira. Mira. Y la tristeza por no tener a mis hijos. ¿Dónde está mi ahora? Están con él. ¿Y él vive dónde? Él vive aquí en Monterrey, en el municipio de Guadalupe. ¿Y él vive con quién? Con mis hijos, nada más. Nada más. Hasta ahorita, porque no vive con la mujer. Quiero alinear. Alinear, me dijeron, mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos y mi corazón. Que mientras no esté alineado, voy a andar como divagando. Eso me lo dijo el psicólogo. Listo. No duermo bien. A las 3 de la mañana, 3:30 me despierto y ya no me vuelvo a dormir hasta las 5:30 o 6 de la mañana vuelvo a agarrar el sueño. Y por consiguiente, pues despertarme más alegre, no malhumorada, no cansada, no toda traqueteada. Órale. Otra cosa, no sé qué tanto pueda hacer todo esto, ayudarme, ¿verdad? Me dijeron, me llevaron con una persona, no se duerma, escúcheme. No, estoy sufriendo, cuidado. Estoy aquí informando la idea que tú me estás diciendo. Bueno, me llevaron con una persona a que me leyera las cartas, ¿sí? Porque yo tenía una relación con mi esposo muy bonita. No nos faltaba nada,
seguimos siendo novios después del matrimonio, después de 20 y tantos años, me sale con una tontería, ¿verdad? Que ya tiene 5 años con la mujer con la que anda. Todo fue bien diferente. De ser amoroso, cariñoso y todo eso, se volvió frío, agrio, más. La persona que yo nunca conocí durante 23 años se volvió una persona, un desconocido para mí. Prepotente, grosero, hemos llegado a los golpes, no, cosa que nunca habíamos tenido, muchas discusiones, pelear por así, por cualquier cosita, ¿sí? Entonces, como yo dije, esto no es normal. Una amiga me lleva con alguien a que me lean las cartas. Y esa persona me dice que tenemos un trabajo de brujería para que él me deje de querer y siempre estemos peleando y no estemos ya juntos más. Y él siempre está distante, él siempre está ajeno, distraído, nunca está presente. Dije yo, pues si eso, si en algo de eso se me puede ayudar mucho mejor. Y por consiguiente, que nada de eso, si es que lo existe, que no me afecte ni físicamente, ni De psicológicamente, eso se ni trata. mi futuro, ni mi futuro, Vamos a ¿sí? tratar de hacer. Exacto. Quiero seguirme conservando joven y Ah, no, delgada. eso sí no existe. No existe, bueno. Eso, la humanidad anda detrás de eso hace mucho Bueno, rato. ¿y delgadita? ¿Conservarme delgada? Tampoco se puede Tampoco garantizar. se puede. Ok. No se lo garantiza Eso no nadie. me lo garantiza nadie. No, bueno, sigo, Ni un sí. adivino, ni el que le dé las cartas la debe hacer. Ok. Entonces, si la relación con Jorge ya está finiquitada, rehacer mi vida con alguien que en realidad valore la persona que soy. Porque no soy mala, no soy una persona Eso mala. lo consigo yo también. ¿Sí? Oiga, esta, tú que estás pensando, a ver la bola de vidrio donde me la vio. Esto es algo que es psicológico, es de la psicología, es para sanar tus pensamientos, tus actitudes, tus corajes, tu rabia, retirar todo eso. Todo eso, sí. Pero ¿cómo así que te vamos a traer un mono gringo de ojos azules? Aquí hay en ¿Cómo así? Pero Monterrey. Están haciendo el consulado de Monterrey. Quiero uno. no, pues vaya para allá para la embajada. Pida cita para la visa y aprovecha de una vez y le tiran los leones a ese gringo. Entonces, es que no me queda de otra. Eso es lo que No. quiero. Ellos ya con perros no los tienen amansados. Tienen que conseguir un par de Ah, leones. lo que me, es que mi hermana, la que vino ayer, el martes, el esposo de ella ahí trabaja. Y entonces me dijo ella, pues pide un gringo. Allá en el Rey de los Cabrites le prestan un par de leones que tienen así pegados en la pared y se los tiran. Bueno, y ya por último, si mi ciclo con Jorge ya se terminó, aceptarlo, porque no lo he aceptado. No me he resignado a la traición. Que no me duela. Okay. Vamos a Y tratar. sí, otra cosa. ¿Se puede abrir el tercer ojo en las personas? A ver, dígame para usted qué es el tercer ojo. ¿Y qué? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? O sea, que lo leyó por ahí en un libro, la usan rampa. Es que estoy estudiando yoga. Estoy tomando clases de yoga. Y la maestra siempre nos dice, véanse tus, el tercer ojo. O sea, si ella está estudiando, ya le está enseñando. Que todo lo bonito, todo lo bello, para que todo llegue. Lo bueno. Y rechacemos lo Una malo. cuestión metafórica, eso sí. Que vea la vida distinto, sí. Ver la vida distinta y lo negativo, agarrarlo y hacerlo a un lado. Era Pues lo que yo ahora. hacía cuando fui soltera. Pues órale. ¿Qué más? Y ya es todo. Vamos a comenzar. ¿Qué está sucediendo? Se está oyendo como. Oh, no. Oh, no. Oh, no.
Es veloz, la papá, déjala, no te... no, papá, déjala. ¿Qué está haciendo? Papá. ¿A quiénes tiene que dejar? Se está pegando. Mamá, se está pegando. ¿Quién le está pegando? Mamá, les está pegando a mi mamá. Agárralo de la pierna o pégale con algo. No dejes que le pegue a tu mamá. ¿Cuántos añitos tienes? No, vamos, ya tú estás grande. Pégale con algo, jálalo, pero no dejes que le pegue a tu mamá. O llama a un vecino. ¿Ya vino alguien? ¿Quién vino? Bien, esperemos a ver qué hace la tía. Que su hijo ya lo separó. Ya lo separó, tranquila. Tranquila que ya lo separó, relájate. Ya están separados. Vamos, tranquilízate. Marvin, anda, ayuda a tu mamá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le estaba pegando? No lo sé, llegó tomado. Y no lo sé, le empezó a pegar. Bueno. Ah, todos nos levantamos. ¿Ya estás tranquila? Entonces me entregas ese sentimiento que tenías, yo lo retiro. ¿Me lo llevo? No, yo lo retiro. Colócalo en mi mano, yo lo retiro. ¿Y eso es cuando? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable, algo positivo. ¿Qué colocaste? A mi mamá. Mi mamá. Ahora con eso en tu corazón que comienza a crecer y crecer, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado.
¿Ya estás ahí? Busca un momento triste, un miedo, algo que te haya afectado. ¿Y qué sucede con tu hija? Se me murió, ¿Se murió tu hija? sí. ¿Qué le pasó? Se murió en mi vientre, ¿De qué? mi vientre se Se murió. murió en tu vientre. Pues lo que murió en tu vientre fue el cuerpo de tu hija. Tu hija no murió. Habla con ella. Pregúntale que si ella está bien, dónde está. ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde Espera que te estás? responda. Te tienes que tranquilizar para que la niña te responda. Ella habla en tu mente. Pregúntale que si ha estado contigo. ¿Qué te dijo? ¿Estás contenta? Dile a la mami que estás contenta. Y me vas diciendo lo que están platicando. Y habla más fuerte para yo escuchar mejor. Ay, contesta. No te contesta. Ella no puede hablar como yo hablo porque ella no tiene cuerdas vocales. Ella te responde en tu mente con pensamientos. Pregúntale que si ella está en la luz. Y pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Eugenia, ¿Cuál? Eugenia, Eugenia. Eugenia. Habla más fuerte para yo escuchar mejor porque soy algo sordo o bajito de audición. Eugenia. Eugenia, eso estoy entendiendo yo. Eugenia. Entonces ahora sí, dile a Eugenia que la amas. Y habla más fuerte para yo escuchar. También ella me ama. Que también me ama. ¿Qué más están platicando? Que está bien. Que está bien. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces cuando quieras te despides de Eugenia para que ella pueda seguir su proceso hacia la luz.
¿La quiere abrazar? Sí. Pues órale, Ay, mi abrásela. vida. Hermosa. Con toda mi alma chiquita, vete con tu abuelita, ella más. Hermosa. ¿Cómo te sientes? Ese hueco. Hay un hueco. Es un hueco grande. ¿Ya te despediste de ella? Bien. Entonces ahora con ese amor y esa luz que crece más en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy discutiendo con Jorge Chacón. ¿Estás discutiendo con Con Jorge? Jorge Chacón. Ajá. No digas eso. ¿Por qué? No digas maldito. Tú no sabes la fuerza que eso tiene, pero no contra el otro, contra ti. Porque estás tratando de cambiar los designios del universo deseándole el mal a otra persona. Y las energías del universo no son para eso. ¿Qué te hizo? Vamos, ¿qué te hizo que te sientes tan mal? Tiene otra mujer. ¿Tiene otra mujer? Y usted debiera estar antes muy agradecida. Usted debiera mandarle un ponqué y una tarjeta de agradecimiento a esa mujer. Y usted me va a decir, Aurelio, ¿y por qué le va a mandar tarjeta y ponqué de agradecimiento? Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar para que esté muy agradecida con esa mujer. Pero muy. En el cumpleaños llámela y mándele regalo. Porque le hizo un favor. Y se lo voy a explicar por qué. Ese día que usted supo que Jorge estaba con ella, ¿usted tuvo un desengaño? ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Sí, perfecto. Mire qué buena noticia la que usted me está dando hoy. Tuvo un desengaño con él. Y le voy a explicar por qué es una buena noticia para que nos alegremos los dos. Primero, imaginemos que usted no ha salido del engaño. Sigue en el engaño, no se ha dado cuenta de lo que pasa, está engañada. Y un día pasé yo por la colonia donde tú vives con él y escuché accidentalmente una conversación. Oye, Manolo, aquí en la colonia hay renos. ¿Renos? Eso es donde hay nieve, en las montañas, en Canadá, Norteamérica. Aquí no hay de eso, ni en el zoológico hay. Tal vez en Navidad, cuando viene Santa Claus con ese trineo, lo arrastran los renos, pues el resto no más. Manolo, yo vi un reno.
¿Lo vio? Entonces, Pancho, ¿usted estaba soñando o estaba teniendo visiones? ¿O ese tequila que se tomó estaba maluco, estaba malo? Tequila malo, durmiendo, soñando, mire para allá rápido, rápido, antes de que se vaya el reno. Mírelo, ya lo vio, allá volteó la esquina, lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es doña Marta la cornuda. Ella no lo sabe, pero aquí está la colonia. Lo habla. Tiene unos cuernos grandes porque don Jorge se los pone y ya no se da ni cuenta. Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir. ¿Y por qué no? Muy fácil. Saliste a tiempo del engaño. Otra mujer te hizo el favor de llevárselo a ese engañador. Ya no va a ocurrir ese diálogo. Ahora, en su lugar puedes colocar cosas lindas, bonitas, agradables. El mar, una playa, una muñeca, aprendiendo a montar en bicicleta. Y ahora te hago varias preguntas. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro que sí, no hay ni que pensarlo. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Claro que sí, ¿quién no se alegra? Si estuvieras en la oscuridad de una caverna y sales a la luz diáfana del sol, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Pues claro que sí. Y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Claro, pues sí. Saliste del engaño. Ahora, donde antes estaba ese coraje, ¿quisieras colocar agradecimiento por haber dejado que saliera el engaño? ¿Haberte librado de eso? Sí. Entonces, permiso, yo me llevo esa tristeza que tenías porque no habías pensado bien la cosa, pero ya la pensaste y lo que hizo fue un favor. ¿Te imaginas uno estar día y noche con un zumbambico que no lo quiere a uno? Con un zumbambico que aprovecha cualquier ocasión que tiene para irle creciendo los cuernos a uno ahí. A ver, celebremos eso. Entrégueme esa tristeza. Me dice cuándo me la llevo. Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que me colocaron en ese espacio que quedó libre. ¿Qué colocaste? Amor. Amor, alegría, ahora con ese amor y esa alegría en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado, te hubiera sentido mal. ¿Ya está allí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Alfredo, mi hijo. ¿El qué? Mi hijo Alfredo. Mi hijo Alfredo. ¿Qué sucede con él? Se está enojando conmigo. Se está enojando contigo. ¿Y ese es un bambico porque está enojando contigo? Que no estoy en la casa. Está resentido mi niño. No estoy en la casa, está resentido. No me quiere. Quiere que me vaya. Quiere que me vaya. Mire que me vaya.
Dice que se niega de mí. No, hijo. Soy tu mamá. Hijo, no. Soy tu mamá, chiquito. No me digas eso. Hijo, no me digas eso. No, mi hijo. Alfredo. ¿Cómo te sientes? ¿Te rechaza? ¿Y por qué te rechaza? No, mi hijo, no te creas. No te creas, mijito. No he hecho nada, mi vida. No, no es mía la culpa, hijo. Son mentiras, hijo. No, mijo. Por favor, mijo. Alfredo. Yo no hice nada, mijo. Yo no hice nada. Siempre te he dicho la verdad. Déjame abrazarte. Yo no he hecho nada. ¿Qué más está sucediendo? No quiere que lo abrace. ¿Me repites? No quiere que lo abrace. No quiere que lo apapaches y lo abraces. No quiere. Dice que no. No, mi hijo, yo te quiero mucho. Quiero hablar con él. ¿Cuántos años tiene? 20. Déjame hablar un momento con él. Uno, dos, tres, cambia. Alfredo, ¿Qué? ¿por qué no quieres que tu mami te abrace? Está haciendo cosas. Mala con papá. ¿Está haciendo cosas qué? Mala con papá. ¿Cómo qué? Se pelea mucho con papá. Se pelea mucho con papá. Y por eso no quieres que ella te abrace. No, no quiero. No. ¿Y por qué se pelea con papá? Porque dice que papá tiene otra mujer y papá dice que no es cierto. Mamá dice que está con otra mujer y papá dice que no es cierto. No es cierto. Él dijo que no, que nada más le gustó, pero que no, no anda con ella. Que nada más le gusta, pero que no anda con ella. Sí. Y yo le creo a papá. ¿Tú le crees a papá? Sí. Y ahí te has puesto a averiguar a ver quién tiene la razón. ¿Y papá? ¿Tu papá la tiene? ¿Por qué estás tan seguro de que sí? Porque sí. ¿Por qué sí? Sí, porque sí. ¿Usted contesta un examen en la universidad o en el colegio? Porque sí. En una pregunta de un examen. ¿Por qué Benito Juárez ganó la presidencia? Ah, porque sí. Yo quisiera ver qué te pone el profesor. ¿Cuánto te califica? ¿Por qué Pancho Villa ganó? Ah, porque sí, tenía caballos más grandes. Bueno, ¿y por qué las Adelitas ayudaron en la revolución? Porque sí, porque eran más.
No es cierto. Él no tiene nadie. Hagamos algo, Alfredo. Adelántate un poco hacia el futuro. Proyéctate hacia adelante en el tiempo a ver qué pasa. Adelántate 10 años. Ya tienes 30, o sea que ya sí puedes saber qué ocurrió. Alfredo, ¿qué ocurrió? ¿Tu papá y tu mamá viven juntos? No. ¿Dejaron de pelear? Sí. Ah, bueno, qué rico que dejaron de pelear. Ya no iba con ellos. ¿No vives con ellos? No. ¿Por qué? No, ya me fui. Te fuiste. ¿No es que estabas muy amigo de tu papá? Entonces, ¿qué pasó? Ya no me interesan sus problemas. Ah, ya no te interesan sus problemas. No, es mi trabajo. Esas son broncas de ellas. Yo mi trabajo y mi vida. Ajá. ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Con quién vive? Está solo. Ah, entonces sí era cierto lo que tú decías. Está solo. Entonces, ¿tu mamá de dónde sacó ese cuento de que él estaba con otra? Y yo me lo creí. ¿Tu mamá cuándo resultó viendo visiones? Es que ella no, pues, ella es bien corajuda. Ella es bien corajuda y bien inventona de historias también, porque hasta ella misma se creyó el cuento. Iba a desbaratar un matrimonio por eso, por habladurías, por cuentos. ¿Ah? No, 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 ¿cómo que no? no. ¿Por qué no? Pues yo no sé, ellos. Es la vida de ellos. Sí, es la vida de ellos, pero no podemos basar una vida en mentiras o en cuentos que a lo mejor le dijeron y dañaron una relación que podía funcionar mejor. A mí me dijeron, y yo lo creí, que él estaba con otra. Ah, sí. No. No, yo no sé. ¿O tú qué sabes si no me has querido decir? No, es que mi mamá me enseñó unas fotos, pero un video que le mandó. ¿Y lo miraste bien a ver si era real? Pues yo nomás le dije, ve, mamá, son unas fotos. Son unas fotos, no te enojes, no pasa nada. Pues cualquiera se puede tomar fotos. Yo no puedo tomar fotos con el presidente de México y eso no quiere decir que yo sea político. Me enseñó unas fotos donde está la señora en la otra casa. Ajá. ¿Y qué están haciendo en la foto? La señora está sentada en una silla. En la otra casa. Ajá. ¿Y qué problema hay en que tu mamá esté sentada en una silla en la otra casa? No, no es mi mamá, la otra Por señora. eso, ¿y qué problema hay que esa señora esté sentada ahí? Esas son las fotos que me dijo mi mamá que me había enseñado. Tan chismosa. Entonces, ¿qué tal que yo le tomara a tu mamá fotos acostada en una cama de un hotel con un desconocido? Pues yo fue lo que le dije, mami, son unas fotos y ya, nada más. Pues, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué? No están haciendo nada. No está papá, no está esa señora. ¿Qué? ¿Qué? Son fotos, nada más. No hay nada. Eso mismo pienso yo. No son fotos. Pero ella dice que son de la otra casa donde vivíamos. Donde crecimos, donde ella nos hizo. Cualquiera, a mi casa pueden llegar personas de visita y que yo ni conozco y les tomo una No, foto. no, pero esa casa estaba sola. Esa casa estaba sola.
Ya no vivía nadie ahí. Ah, pero la pueden mostrar porque la piensan vender. No, ahí ya se vendió, pero mi papá era donde llevaba a la señora. Dice mi mamá que para acostarse allí. Ay, cuando tenía sueño. Pues yo le dije, no pasa nada, es una foto, ya nada más. Pero ella me dice, lee lo que dice ahí, que no la olvida, que la quiere mucho, que se levante y piensa mucho en ella. Los poetas dicen cantidad de cosas en sus versos. Sí, pero yo le digo, es una foto, no pasa nada. Yo pienso lo mismo que tú, No, no Alfredo. pasa nada, es una foto. Ajá, yo pienso lo mismo. ¿Y quién tomó la foto? Creo que mi papá, pues, Imagínate, él. tu papá iba a ser tan bobo de ponerse a tomar fotos comprometedoras. Pues no, pendejo no es. No, exacto. Y tu mamá, que es boba, que se pone a dañarse la vida por eso, por un pedazo de Sí. papel. Ah, pues por eso se enoja, ¿eh? Se enoja y llora y anda ahí llorando. No, 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 no. Hay gente muy boba, Alfredo. Hay gente muy enojona, sin razón. Ah, por eso, mamá, vete ya. Aquí ya no, mamá, ya. Vete, vete. Vete. No, 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 me puedes enseñar todo lo que quieras. No es cierto, mi papá, no es cierto. Ajá. Y la prueba es que está viviendo solo. ¿Por qué? Ah, por eso, porque no tiene otra mujer. Está viviendo solo. O sea que tú, Alfredo, tú tenías razón. Hombre, yo cómo sé. ¿Ah? Yo cómo sé. ¿O es que tú sabes cosas de tu papá y no me has querido contar? No, yo no sé nada. Entonces, No, no le sé nada. a ver, ¿tu papá es inocente o no es inocente? No sé. No sé, yo no le he visto nada. Yo voy a la escuela con él, a su trabajo. Ajá. Pero yo me quedo en el carro y él va a sus clases. Ay, eso. Pero dice mamá que ahí en la escuela está la señora. Ay, tu mamá exagera mucho. Sí, yo le Muy. digo, mira, aquí está, ya me tomé la foto, aquí estamos, no está con nadie. Muy exagerada es tu mamá. Yo no sé para qué pone tu mamá con celos. Si los celos destruyen cualquier relación. Es igual que el ácido que destruye los metales. Los celos acaban con cualquier unión o relación. ¿Ella quién salió así, tan enojona? No sé, no sé. Ella sola, sola, bien enojona, regañona. ¿También con ustedes? Sí, por todo se enoja, porque no hago la tarea. Por eso. Que no hago caso. No me está regañando. Alfredo, ¿y por qué se dañó la relación entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue ese primer momento que ese príncipe azul que era tu papá, tu mamá lo empezó a ver como un príncipe negro? Dice mamá que la llevó ahí a la casa. Ahí estaba yo, sí la vi la señora. Ajá. Ahí llegó mi papá porque dijo que era una amiga del trabajo. Ajá. Pero no fue sola. Fue con su hijo que me cae mal. ¿Por Y qué? una niña chiquilla. Y el esposo. ¿Y ese niño por qué te cae mal? No lo sé, cae mal. Recuerda que uno no debe cometer injusticias. Tu mamá parece que la está cometiendo prejuzgando, haciendo prejuicio, precondenando. Y usted sabe lo que es eso para el Código Sustantivo del Trabajo en la Constitución Mexicana. Usted sabe lo que representa eso en el artículo 15, donde dice
que todo mexicano debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y usted está prejuzgando y está haciendo prejuicio a ese niño. Lo mismo que usted está juzgando a su mamá. Me cae mal, chao. Bueno, entonces, Alfredo, ¿quiere abrazar a tu mamá? ¿Te ayudo? Pues, ¿qué le hago? Pues órale, abrácela. Anda, con ganas. Como si estuviera celebrando en septiembre el grito de la independencia, ¡viva México! Marta, abrázalo tú también. Lo estoy abrazando a mi bebé. A eso sí, con ganas. Mi muchacho. ¿Estás contenta? Sí, ya me abrazó. Ah, bueno, eso sí. Ahora con ese amor que va creciendo y creciendo en el corazón, perdonamos a Jorge. ¿Cuál infidelidad? Infidelidad de papel, por una foto, donde no se ven que esté ocurriendo nada. Pues el periódico publica fotos todos los días. No, pero le encontré correos Hay donde le correos, puede dice, escribir no, cualquiera. le dice que es su corazón de melón y le manda besos. Ay, quién sabe qué poesía leyó por ahí. No, no, lo que pasa es que me mandó el Día de las Madres un mensaje y a ella también se lo mandó, pero primero me lo mandó a mí Claro, porque usted es la principal. y luego se lo mandó a ella, pero a ella le dice que primero, esa es la primera que se lo manda. Ay, le dijo mentiras. Tú sabes que Pues le dijo mentiras. sí. Pues sí, le dijo Sí, y la mentiras. estúpida se lo creyó porque le dijo gracias. Está muy bonito. Lo que ya no sabes es que tú eres la principal y te lo mandó primero a ti. Ah, no, eso me dice el güey, pero no es cierto. Ahí está con el correo y los mensajitos y el WhatsApp. Las mañanas se levanta y es lo primero que hace. Revisar el WhatsApp, se mete al baño, ahí está, checándolo. Ese güey está Sí, es un güey, eso. es un Está güey. con ese tornillo un poquito flojo. Viejo pendejo, le ponen los cuernos, ya le dije, la vieja chingada también. Va y se acuesta con el marido, ¿y qué? Y luego este güey viene aquí conmigo, ya le dije. Ya le dije. Escame una enfermedad y no te la vas a acabar. Te lo mocho, cabrón. Y si se lo mocha, entonces, ¿cómo hace pipí No, no, después? pues es su pedo y le va a quedar agujero al güey. Le va a quedar, se va a hacer niña. Pues órale, disfrútala. ¡Qué viejo güey! Entonces, perdonamos a ese viejo güey. Pues órale, perdónalo. ¿Para qué vas a bajar coraje? ¿Para qué vas a bajar rabia, resentimiento en el corazón tuyo? ¿La retiramos? Espérame.
Que son muchas, este güey me hizo muchas, Ese güey quiso muchas. sí, con esa vieja en Pues chinga. entrégamelas todas, yo me las llevo. ¿También es la vieja? No, la vieja, no, la vieja de la pobrecita. Ah, no, qué pobrecita, la hija de la chingada. No, 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 qué pobrecita. Oye, yo sin viejo y ella con dos y no picudé. Ah, qué picuda. Pinche vieja. Mendiga. Entonces entréguemela pues a mí también. Entrégueme toda esa rabia, todo ese coraje. No sé cuándo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Algo bonito, agradable, positivo, feliz. Cuando estaba recién casada con Jorge allá, toda esa ilusión. Cuando ese corazón te hacía como un tambor africano, cuando sentías mariposas en el estómago. Todavía la siento por el güey ese. ¿Ah? Todavía la siento por el güey ese. ¿Todavía lo sientes por el güey ese? Sí, pendejo. Y Ya no quiero, ya no quiero. le dices pendejo a tu enamorado, a tu príncipe azul. ¿Quién es? ¿Quién es? Usted dígame quién es su príncipe azul. No, Jorge Chacón, ya no. No, ya no. Es que todavía lo quiero. Ah, bueno, entonces. No, ya no. Ya me hizo muchas cosas. No, ya no. Quiero uno para mí, solita. ¿Pero qué fue lo que te hizo? Una foto en un papel y unos correos en un internet. No, le acabo de encontrar la semana pasada condones en la mochila. Yo conmigo los condones no van porque me hacen daño el lubricante, se me infecta mi parte. Dijo que eran para mí. Pero le dije, estás pendejo. Tú sabes que me hace daño eso. Pues todavía andas. Pues todavía andas. No, no es cierto, pero se agacha. Y dice, no es cierto. Pero sí, es cierto. Todavía va. Va. Va, que le den su mantenimiento todos los días, yo creo. Todos los días. Todos los días le hace mantenimiento. No, yo no. Yo Entonces, no. ¿quién le hace mantenimiento todos los Pues días? la vieja, ahí lo tiene allí, ahí va con ella. Dice que sabe el trabajo. En el trabajo lo andan corriendo. Pero ahí en la escuela ahí la tiene. Se va con ella. Se va con ella. Es jefa y el güey también. Dice que va a haber un cliente y se larga con ella. Y se va. Y luego le habla y no me contesta. Y luego cuando me contesta, le digo, ¿dónde andas? Estoy con un cliente. Pero me salí. ¿Por qué no voy a estar con el cliente contestándote? Yo le digo, ¿ves, hijo de la chingada? Estás con la vieja y no quieres que sepa que soy yo. ¿Ves? ¿Ves? Y dice, no, es un cliente. Si estás con el cliente, ¿por qué chingada no me contestas ahí con el cliente, güey? ¿Te pasa nada? Pero no, estás con la vieja chingada y no quiere que sepas que soy yo, ¿verdad? Se te va a armar, güey. Pues ahorita que vengas, hijo de la chingada, vas a ver lo que te va a pasar. Ni te pares porque tus pinches garras no van a estar, güey. No, ni vengas, ya me voy, güey. Ahí te ves. No, no te voy a esperar. No te voy a esperar. Pues la chingada, culero, puto. No, no vas a ver, te la vas a acabar. Pendejo. Oh, sigue. ¿Por qué dice que no? ¿Por qué no? Sí, es cierto.
¿Sabes que te estoy diciendo la verdad? Que la niegas. Estás basándote en No, no suposiciones. son suposiciones. No lo voy a estar siguiendo. No lo voy a estar siguiendo. Bueno, entonces no te cuesta nada, no lo has pillado en la acción infraganti. Detective. Nomás eso me falta tener carro y andarlo Ah, siguiendo. bueno, el hecho es que no has probado nada, entonces no tiene por qué prejuzgar y precondenar. Sí tiene la vieja esa. Le encontré los videos que le hizo. Ay, el cumpleaños de la No, mamá. ¿qué cumpleaños? Le dice que la quiere mucho y que la extraña y que quiere estar con ella, pero no puede. No puede. Ya, estar armando películas donde no las hay. No, 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 no. Ahí está la vieja esa. Lo que pasa es que usted no quiere a esa señora, eso es lo que pasa. No, pues ¿cómo la voy a querer? Con amor, con cariño. Ja, chingada. Eso vino a esta casa a destruir mi matrimonio. Mendiga vieja. No, señora. ¿Por qué? Usted es la que lo está dejando destruir por armar todo ese rollo por unas simples fotos y unos correos. Ah, entonces no son pruebas. No, esas no son pruebas todavía. ¿Por qué? Muéstreles a un juez de la República a ver qué dice. El juez dijo chingado que no, el Claro. licenciado ya dijo que no son pruebas. Claro que van a ser Ya se pruebas. las enseñé y me dijo el licenciado que no. Claro, es que ahí no se ve ninguna acción envolvente contra el Porque no sujeto hay acusado. fotos juntos, ni abrazados, ni besándose, ni saliendo del hotel o de donde fuera. No Claro, están. el juez tiene toda la razón. Y que como quieran, no se cuentan ni videos que le haya hecho él a la vieja, Nada, nada, es que no hay una ni acción cartitas, incriminatoria envolvente ni contra el sujeto correos. acusado, nada de eso. No, no cuenta, no cuenta. ¿No? Entonces, Entonces, nada, el caso se archiva por incompetencia de las o pruebas. sea, que le siga. Claro que siga. No, que él siga con la vieja. Ay, si no le está haciendo nada. No le está haciendo nada. Nada, es una compañera de trabajo. Bien que se la coge. Bien que se la coge. Oiga, qué lengüita. Usted puede comulgar desde el atrio de la iglesia. Usted no necesita ir hasta allá. Usted se para en el atrio afuera, saca la lengua y el padre le da la Ah, comunión. no, me va a excomulgar el padre. Va a decir Claro, que por yo estar no le diciendo todas mandé. las groserías. Toda una Pues es mujer que no, mexicana. yo no decía maldiciones y por culpa de él. Oiga, ¿usted comulga con esa boca? Sí. ¿A usted le enseñaron catecismo en la escuela? Pues se ve que le pasó y no la tocó siquiera el catecismo. ¿No le hablaron de Jesús, que vino a ayudar a perdonar? Pero yo le dije, Entonces, perdóname, Diosito. ajá. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, fue que a usted se le olvidó rezar el Padre Nuestro. Sí, me dice el doctor que se Eso. me olvidó, que perdona a los que nos ofenden, eso se me olvidó, Pero pero ¿cómo va a perdonarlo? Pinche ahí dice cómo, güey. perdóname como yo perdono. Pero también dice, perdona a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Eso, y estás cayendo en la Yo tentación de no, el juzgar. tentación fue él. No, Él es el estás. que cayó en la tentación, No, no tú estás yo. cayendo en la tentación de prejuzgar ¿Por y qué? de precondenar. ¿Por Porque sin qué? tener pruebas fehacientes contra el acusado incriminado, estás apelando a la duda en contra del sujeto, lo cual va en contra del artículo 15 de la Constitución mexicana. No, 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 no. Mire, ahí están las pruebas. Ya la señora no tiene, lo trae sin dinero. Cobra y no trae dinero. Dice que paga las deudas, está lleno de deudas y no trae dinero. Me invita a un café y no trae 100 pesos. Me dice, es que no traigo dinero. Paga con la tarjeta y rechazada. Paga con la otra tarjeta y rechazada. Yo me dice, es que no traigo dinero. No traes dinero, entonces ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas un café? Él invita y tú pagas. No, no, eso ya no existe. No, ya no. No. Me invita, lo me dice, te invito a cenar. Y me va por mí, allá a la casa de papá y mamá.
Y lo me dice, no traigo dinero, vamos a la casa y ahí te hago de cenar. Qué Y me tan lleva. amable, qué tan amable. No, frijoles y huevo. No, yo no quiero frijoles y huevo, eso lo como allá en la casa, ¿no? Allá en eso, ahí donde me dice. Ah, que me lleve a lo de carne asada. Al rey del cabrito. Sí, ahí sí me gusta. A comer. ¿Qué vas a comer allá? Arrechera. Cabrito, no, no, a mí sí me gusta el cabrito, la pierna, el guacamole, los frijoles, la salchicha, Ajá. el machito, ese Ajá. está bien rico. ¿Y te ha llevado Jorge? Ah, Sí, pues pero no órale. ahorita, hace muchos, No, él tampoco es años. tan viejo, no exagere. No, sí, o sea, cuando andaba quedando bien. Ya me casé, ya me chingué, o sea, ya no tenía tiempo de festejarme ni de llevarme, porque no, no, pues, ¿con qué dejamos a los niños? Yo te quiero llevar, me dice, yo te quiero llevar, pero ¿con quién se quedan los niños? Ah, tiene toda razón. No, Primero pero él. ya crecieron, ya los niños ya crecieron, ya no son niños, ya son los muchachos. Y le digo, ya estamos grandes, vámonos. Y me dice, no, es que no tengo dinero, yo te quiero llevar. Y luego el güey me compra una rosa, una de 15 pesos. A la vieja le manda el rosal completo, el ramillete. Y a mí con una pinche rosa me quiere Es contentar. que eso va en la calidad, no en la cantidad. Ah, no, yo quiero un montón así, grandote, de dos docenas, así. No, una pinche rosa. Se seca bien pronto y luego me regala las rosas. Cuando ando con él, digo, regálame unas rosas, no una, un montón. Sí, está bueno. 100 pesos gasta. 100 pesos. Dice, no traigo dinero. Es que eso va en el detalle, en el cariñito. No, no, no trae dinero. Y me enseña en la cartera y dice, es que no traigo dinero. Le digo, entonces, ¿para qué me invitas? Chingado contigo. Dije, cuando estabas conmigo, nos sobraba el dinero, nos íbamos a comer, a almorzar, a cenar, con los niños, los cuatro juntos, los fines de semana, juntos. Y ahora me invitas a un café y no traes dinero. Y ganas más, güey, ganas 50. Y no traes dinero, ni chingas. Las deudas es que él no la ¿Cuáles paga. deudas son las que cocinó con la vieja? Yo lo dejé sin deudas, no tenía deudas, no le gustan las deudas. Y ahora ya está más viejo, ya está flaco todo, No, no me lo viejío. desacredite. No, no, sí, en serio. Yo lo tenía sano, jovial. Ahora está todo viejío. Todo así. Flaquillo, flaquillo. Pelón de aquí. Bien, pelón el güey. No, usted lo que pasa es que le tiene rabia. Sí, mucha. No, no, pues ahora le hay que perdonar. Esa rabia le hace daño a usted en el corazón. Perdonemos de una vez. Y de estar echando tanta carreta en contra de Jorge. Lo perdonamos. Espérame. A ver, cuando usted la llamen de arriba, usted se va a ir con todas esas rabias, con todo el No, no rencor. me van a dejar. No, no, No no, la van a dejar entrar. no, no, no me van a dejar entrar. No va a tardar en morir. No, 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 no. No, no, no. Yo me quiero ir limpiecita. Eso, entonces retiramos de una vez. Ya, ya se desahogó, ya le dijo a ese güey todo lo que pensaba. Entonces entrégueme todo eso de una vez. ¿Me lo entrega? Sí. Entrégueme todos esos sentimientos negativos, todos, no deje ninguno. Se vayan los dos. Vamos. Vamos. Ya, me lo llevo. Sí. Entrégueme eso de una vez. Haga de cuenta que dentro de poquito la van a llamar de arriba. Entonces llénese de amor, de paz, de alegría, de felicidad, de positivismo. ¿Ya?
Cama a colocar en el espacio que quedó libre. Un corazón. Un corazón bien grande. Puede colocar el corazón de Jesús. Sí. Pues órale. Está bien bonito. Súper luminoso. Bien rojo. Y con rayos de luz que Ay, salen para todos los sí, lados. sale de todos lados. Entonces ahora con ese corazón de Jesús de amor allí y también el corazón de Gautama Siddhartha Buda, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado, que te hubiera sentido mal con alguien. ¿Me encontraste? ¿Qué encontraste? Pues es que es eso, ¿Ah? la vieja de Jorge. La vieja Jorge. ¿Y ahora qué está sucediendo? Lo que vaya solita. Lo quiere para ella solito. ¿Y qué problema hay con eso? Uno no puede querer cosas. Yo he querido ganar la lotería. Yo he querido ir ¿a dónde? No, no, me lo quitó a la mala. A la mala, no. Sí, le está embrujando. Lo está A embrujando. ver, ¿y usted cree en esas tonterías? No lo sé, mira. Estaba yo acostada con Jorge. Sí. Me invitó. Sí. Y me fui con él. Ajá, picarona, no me has querido contar Me eso. fui con él. Che, güey, me invito. Yo me fui con él. Y no me has querido contar eso. ¿Por qué? Ah, picarona. Te tenías guardado. Sí, pues dije yo, oye, ya pasó mucho. A ti te dan a cada rato, güey, y yo aquí solita. ¿Y qué, güey? ¿Qué? ¿Me consigo otro? Tú mero. Está, güey, a veces. Bueno, vámonos. Vale. Bueno, Espérame, ya no me cuente espérame. eso. No, y usted me va a contar eso habiendo niños viendo este programa. Y empieza de pronto usted a entrar en detalles, No, ¿no? no, 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 no. Huele a tierra mojada el güey. Y le dije, ¿qué? ¿Huele esa tierra mojada? No, güey, huele esa tierra mojada. ¿Por qué huele esa tierra mojada? Ay, porque viene del rancho. ¡Eh! Ya viene una inundación allá y se tuvo que meter al lodo. No, huele bien feo. Él lo dice que no es cierto. Sí, huele esa tierra mojada. Y mucha tierra mojada, no debes de oler así, güey. Bueno, ya vámonos para otra parte porque, ¿Por qué? usted de pronto ¿Por sale qué? diciendo cosas que no es conveniente que diga. Ya, pasó bueno con el güey esa tarde y listo, ¿o no? Ah, bueno, entonces eso es lo que ya. Ya lo disfrutó y listo. Eso. Entonces, aprovechando que está el corazón de Jesús ahí. Aunque de vez en cuando se te salen cositas que no son dignas de tener semejante anfitrión ahí en ese corazón. Imagínate la visita que tienes y tú diciendo esas cosas. Pregúntale a Jesús que si él te sana ya del vértigo de Menier, de los mareos. Pregúntale qué te lo estaba causando. Sí, ya sé. ¿Qué? Habla más fuerte para yo escuchar. Es todo lo que traigo. Es todo lo que Que traes. traigo toda esa tristeza. Todo eso que traes es lo que te estaba causando el vértigo de Menier, el mareo. Entonces la solución está fácil. Me entregas ese costal de basura que traes, yo lo retiro y lo lanzo al basurero.
Entrégueme todo eso para que se alivie ahora de los mareos. ¿Me dice cuándo? Ya. Vámonos, 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 vamos, está bien pesado. Vámonos. Ya, lo retiré. Ahora que me va a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. ¿Qué quiere colocar ahí? Una luz. Una luz. Está Bien. muy brillante. Una luz muy brillante. Pregúntale que si es tu maestro. No, No. no, Pregúntale quién es. es el ángel, es mi ángel. Ok. Pregúntale que si él te permite sanar hoy de la inseguridad. Sí. Entonces la voy a retirar porque ya tu ángel acaba de autorizar. ¿Listo? Ahí yo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora donde estaba la inseguridad, coloca seguridad. Coloca confianza, amor, positivismo, felicidad, alegría. Las cosas. ¿Qué colocaste? Todo. Colocaste todo eso. Todo. ¿Te sientes feliz? Sí. Pregúntale entonces a tu maestro que si él te permite sanar hoy el miedo a la soledad y al dolor. Dice que sí. Entonces retirémoslo ya que tu ángel autorizó. Vámonos, miedos, vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora que me va a colocar en el espacio que quedó libre. ¿Qué colocaste? Está dando un rayo de mucha Me luz. está dando un rayo de mucha luz Sí, con sus manos. con sus manos. ¿Y cómo te sientes? Recibiéndola. Recibiéndola. Sí. Ya ese rayo de luz que te está dando te protege de cualquier brujería. Ninguna brujería puede afectarte, ninguna. Tienes todo el poder, tienes toda la protección, tienes toda la alegría, toda la felicidad. Disfrútala. ¿Cómo te sientes? Flotando, estoy flotando. Flotando. Sí, estoy flotando. Qué maravilla. Ahora que estás flotando en ese amor, ¿qué consejo le das a las personas que tienen ira, rabia en el corazón? Que lo dejen que se vaya. Que lo dejen que se vaya. Que se vaya. ¿Cómo te sientes? Es que
Es como energía. Está entrando. Estoy como absorbiendo energía por los pies y por mis manos. Estoy absorbiendo energía por los pies y por mis manos. Sí. Sigue. Sigue. ¿Te sientes feliz? Sí. Entonces disfruta esa emoción, esa felicidad, siéntela en todas las células de tu cuerpo, de tu ser. Ahora que estás sintiendo esa energía que te envuelve, te llena, te impregna, te protege como una gran campana que solo la alegría, el amor, la felicidad, el perdón pueden pasar, sientes que estás preparada para regresar y disfrutar del segundo tiempo de tu vida que acaba de comenzar. Sí. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de playa, de mar que tanto te gusta. Disfrútalo. Sientes energía, cómo entra por tus pies, por tus manos, se expande por todo tu ser. Es una inmensa energía de amor. Y prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo y esta noche. Cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente feliz, emocionadamente feliz. Uno, comienzas a regresar. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. Dos, te sientes liviana, liviana, como flotando. Tres, sigue regresando. Una inmensa felicidad y amor hacia tus hijos te llena, te envuelve. Te sientes en este momento la mamá más amorosa de todas las mamás. Te sientes feliz, contenta, con ganas de abrazar. Cuatro, sigue regresando, preparada que vas a despertar. Súper feliz, emocionada, alegre, sintiendo un afecto y un amor muy especial por tus hijos. Preparada para despertar la mexicana más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Toda dormido mi cuerpo, Todo dormido mi cuerpo. sí, ¿Y la sensación que tienes es agradable o desagradable? agradable. Agradable. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué les dirías que te están escuchando? Que se libere Que se liberen de sus tristezas, de sus tristezas, de sus angustias de sus angustias y de sus penas. y de sus penas. Sí. ¿Tú te liberaste? Sí. Sí. Sí, pero sí sonó como muy apagado, como muy, ¿no? Con ánimos, como si fuera en septiembre, ¡viva México! Pues es que me siento toda. Mi cuerpecito está todo suelto. No, espérame. A ver. Me fui, me fui, me fui. Me fui, me fui. Ahí va. Cuando tú estabas en ese proceso, Sí. ¿estabas dormida? Sí.
¿O te dabas cuenta de lo que estaba sucediendo aquí afuera? No, estaba dormida. Estabas dormida. Sí. Sí, ¿Y las estaba. cosas llegaban a tu mente o qué sucedía? ¿O tú las veías? Ahí estaba, son. Ahí estaba. En mi mente Ajá. estaba viendo. Estaba viendo. Sí. Ahí yo te menciono un nombre a ver qué sientes. Jorge. ¿Qué sensación te da? Mi esposo. ¿Es mi esposo? ¿Y cómo te sientes al recordarlo? Todavía lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Ah, qué rico. Con toda mi alma, todo mi Con corazón. toda mi alma y mi corazón. Sí. Ah, súper. Sí. Esta experiencia tan bonita, ¿permites compartirla? Sí. Pues órale, vamos a compartirla. Voy a dar mis datos.